El sindicato CESIF insiste a Exteriores para que sea una realidad en todas las embajadas la vacunación del personal que trabaja allí, sin tener que esperar al calendario en cada país. Informa Teresa Rubio. Lo llevan denunciando varios meses, se lo han pedido por carta al Ministerio y hoy se lo recuerdan después de la comunicación del fallecimiento este fin de semana de dos compañeros, uno en la embajada de Nueva Delhi, el otro en Quito. Todavía queda mucho por hacer, son 180 países donde está representado España y más de un centenar ubicados en África, Sudamérica y Asia, que está en una situación de absoluta precariedad, tanto el personal funcionario como el personal laboral y sus cónyuges. Es Javier Sastre, coordinador de CESIF en el exterior, que insiste, no se puede tratar al personal de las embajadas como funcionarios de segunda.